La mesa de trabajo por las presas y presos políticos, conformada por distintas organizaciones de familiares, demandaron a la OEA no más tregua a este gobierno y a la vez denunciaron que los reos llevan ya 16 días de huelga de hambre. A los señores, miembros de la Organización de Estados Americanos, como familiares de presos políticos, pedimos no más tregua a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Seguimos exigiendo la liberación total e incondicional de todos los presos y presas políticas antes del 15 de noviembre de 2020. A todas las fuerzas políticas y sociales honestas de nuestra patria, demandamos su solidaridad y una verdadera unidad ante esta grave situación que viven nuestras familias. Nicaragua se encuentra en un momento crucial en su historia. De nosotras y nosotros depende la liberación de Nicaragua. Uno de los casos de los presos políticos que lo pasaron a la 300 es el mío, mi esposo Néstor Eduardo Montealto Núñez. A él le obligaron a quitarse los puntos que se había hecho en la boca. Él fue uno de los que se surció la boca y estaba apoyando la huelga de hambre. A él, desde que lo obligaron a quitarse esos puntos, como él se opuso, lo trasladaron a la Galería de Máxima Seguridad, está en la 300. Desde que a él lo trasladan, no lo he visto, no he sabido nada de él. Mientras el grupo de familiares leían el comunicado en un hotel capitalino, integrantes de la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos realizaron un piquete express en carretera Masaya en demanda de libertad y justicia. A él está golpeado, a él diario le echan custodios para que lo debiliten. Pero Dios es grande y maravilloso que me lo tiene fuerte, mi hermano, y a todos. Claro que sí, ya estamos hartos de esta dictadura que no nos quieren dar a nuestros secuestrados políticos. Y vamos a seguir en las calles hasta que nos liberen a nuestros secuestrados políticos. Gracias. Porque ya no aguantamos, ellos están en huelga. Si ellos están adentro en huelga, ¿por qué nosotros nos vamos a detener? Nosotros vamos a seguir en las calles hasta que nos den la libertad a nuestros secuestrados políticos. Queremos la libertad de ellos. ¡Libertad! 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 Para Noticias 12, Castalia Zapata.